Lo que aprendo. No es ningún secreto que la reputa. Por favor, no me digas que han incinerado a otro aprendiz. Ya tengo bastante ahora mismo. Ya veo. Confío en que Tolfdir ofrecerá una explicación más específica. Gracias por informarme de esto. Tolfdir normalmente cuida tu pequeño grupo, ¿no? Dado que parece estar ocupado y que tendré que ver este descubrimiento por mí mismo, tal vez deberías empezar a investigar este asunto. Habla con Urag en el Arcanium. Entérate de si conoce algo que encaje con tu descubrimiento. Y buen trabajo. La próxima vez que explores ruinas nórdicas, quizás esto te ayude. ¿En persona? Pues no. Uno de los suyos solía supervisar a los archimagos cuando yo solo era un aprendiz. Pero eso fue hace muchísimos años, antes de que todos los miembros de la Orden tuvieran que volver a la isla de Arteum. Y después desapareció. Hasta la próxima. Estás en el Arcanium, del cual yo estoy al cargo. Podría ser también mi pequeño plano. Perturba mi Arcanium y haré que unos Atronach enfadados te partan en dos. Bueno, ¿necesitas ayuda? Si tienes ganas de aventuras, yo siempre ando buscando gente que me consiga libros valiosos en lugares algo peligrosos. Bueno, muy bien. Toma. Te he apuntado el último lugar del que he oído hablar. Revísalo, pero ten cuidado. La valía de un mago se mide por lo que sabe. Intento asegurarme de ofrecer tanto conocimiento como sea posible. Hemos guardado esta colección desde la Segunda Era. Los libros han ido y venido durante ese tiempo, pero está prácticamente intacta. Pues claro que sí. De no hacerlo, la mayoría de estos libros hubiesen sido quemados o reducidos a nada antes de la Tercera Era. A los magos hay que recordarles que deben tener cuidado con el material de investigación. Pues lo cierto es que algo hay. ¿Has oído hablar de Salidor? Un mago inmensamente poderoso de la Primera Era. Tenía una comprensión de la magia que muy pocos han podido igualar. Se encerró en Laberintia y dedicó todo su tiempo a la investigación y el estudio. Escribió mucho más de lo que puedas llegar a imaginar. Desde entonces sus escritos han estado desperdigados por todo Skyrim. Pero no son muy útiles si no se sabe traducirlos. Yo soy de los pocos que pueden hacerlo. He oído rumores de que han aparecido más trabajos suyos. Si pudieses encontrarlos, seguro que no resultarían muy útiles. Sé lo que quieres. Las palabras viajan rápido. Has descubierto un gran misterio, ¿eh? Bueno, no necesitas ni preguntar. No, no tengo nada para ti. Al menos ya no. Ya te dije que no. Orthorn me robó un montón de libros cuando se fue al Alcázar Brillo Tenue para unirse a esos invocadores. Una especie de oferta de paz. Creo que uno de esos volúmenes podría tener información importante. Si los quieres, tendrás que hablar con Orthorn. Digamos que se debe a diferencias de opinión con el colegio. Les interesaba la investigación en campos que van más allá de lo que el colegio permite, así que se les convenció para marcharse. No tanto como para preocuparse por ello. La actitud del archimago Aren es la de dejar que estas cosas se arreglen solas. Aunque ahora parece que tendrás que arreglarlas tú.
buena suerte con ello. Era un aprendiz del colegio. No tenía mucho talento, pero se mezcló con un grupo de magos que le cogieron cariño. Cuando se marcharon, él se fue detrás. Robó suministros y libros del colegio. Supongo que como forma de ganarse su favor. Tengo un par de cosas por ahí que no eran dignas de añadirse a la colección. Quizá quieras verlas. Asegúrate de tener las manos limpias antes de tocar nada. ¿De acuerdo? ¡Tú! Tengo preguntas que hacerte. Has estado en Sartal, ¿no? Me he enterado de que allí han descubierto algo. Sé perfectamente que sí. No insultes a mi inteligencia, por favor. Tolfir aún sigue ahí, ¿verdad? Espero un informe completo cuando vuelva. Han descubierto algo en Sartal tan importante como para que Tolfdir envíe a un nuevo miembro del colegio sin compañía a contarlo. Parece precisamente la clase de cosas que debería importarle a todo el mundo. Especialmente a mí. Gracias por tu ayuda. Ya puedes irte. La restauración es una escuela de magia perfectamente válida. No permitas que nadie lo niegue. Ahora tengo muchos asuntos importantes en la cabeza. Y tus preocupaciones. ¿Seguro que es imprescindible que hablemos? Debería haber venido.
probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaré? Thank you.
hace tanto que no mato a un capa de la tormenta, que mi brazo está perdiendo fuerza. Mantente alerta por si ves a algún espía de los capas de la tormenta. Permanece alerta. Nunca se sabe cuándo pueden atacar esos perros de los capas de la tormenta.
de mi camino. Fuera de mi camino. Me pareció oír. Cuidado. Hacerlo mejor, ¿eh?
sido eso? Ayúdame. Sí, sí. Te ha enviado el archimago Aren. Te ha enviado a rescatarme, ¿no? ¿Lo ves? Sabía que Aren no me abandonaría aquí. Date prisa y sácame de esta jaula antes de que vengan a por mí. Ya no los tengo. Se los quedó ella. La convocadora es la que me ha metido aquí. Por favor, déjame salir. Me metieron aquí para cuando me necesitasen para uno de sus experimentos. Esto no tenía que pasar. Creía que querían mi ayuda, no usarme como sujeto de prueba. No, para eso están las palancas del centro. Pero ten cuidado de no tirar de la palanca equivocada. Date prisa, no me gusta estar aquí dentro. No me dejes aquí. Gracias, te prometo que te ayudaré. Y luego volveré al colegio y les suplicaré que me readmitan. Ah, sí, claro. Dije que te lo contaría, ¿no? Los tiene la convocadora. Le interesaba especialmente uno de ellos. Aunque no lo suficiente como para no encerrarme. Oh, me has salvado. Muchísimas gracias. ¿Quién sabe lo que me habrían hecho si no llegas a aparecer? Te prometo que te ayudaré a salir de aquí.
¿Qué ha sido eso? Por aquí. ¿Qué haces eso? ¡No! ¡No! ¡Por aquí no es! Tenemos que subir por las escaleras. Es allí donde se encuentra. Allí están los libros. Salir de aquí. ¿Por qué tuve que venir aquí? ¿Alguien ahí?
¡No toques lo que no! ¡Ojo con lo que haces! El hipogeo está cerca. ¡Ah! ¡Nigromantes! ¡Cuidado! Thank you.
¿Hay alguien ahí? Con tu miserable vida. ¿Dónde estás?
tuve que venir aquí? ¡Lo sabe! Tengo que salir de aquí. ¿Por qué tuve que venir aquí? La biblioteca está por aquí. Nos estamos acercando. Salir de aquí.
qué tuve que venir aquí?
Tengo que salir de aquí. Fuiste tú quien irrumpió en mi casa y destruyó mis proyectos. Es todo un placer conocerte. Los nombres ya no importan. Puedes dirigirte a mí como la convocadora. ¿Entonces tienes algún motivo para haber armado ese estropicio? ¿Así que no eres uno de los sicarios de Aren? ¡Qué decepción! Tengo que reconocer que prometes. Vienes aquí, matas a mis ayudantes y perturbas mi trabajo. Me has irritado, o sí que no creo que te dé nada. ¿Un acuerdo? ¿Después de todo lo que has destruido? De acuerdo, déjame al elfo. Puedes irte con tus libros. Yo... Espera, ¿qué? Él obtiene los libros y yo te obtengo a ti. Es muy sencillo. ¿Pero por qué? Nunca debería haber venido aquí. Placer conocerte. Los nombres. Entonces, ¿tienes algún motivo para...? Así que... Vienes aquí, matas a mis ayudantes y perturbas mi... Me temo que las Te daré la oportunidad de darte la vuelta, salir por esa puerta y no volver nunca.
¿Estás intentando? Si es así, entonces no te irás de aquí de ninguna manera. Fuiste tú quien irrumpió en mi casa. Es todo un placer conocer. Así que no es... Vienes aquí. Una cu... De acuerdo. Déjame al elfo. Puedes irte con tus libros. Yo... ¡Eh! ¡Controla! Un placer conocerte. Así que no eres... Vienes aquí, matas a mis ayudantes y perturbas. ¿Un acuerdo? De acuerdo, déjame al elfo. ¿Te importaría jugar con eso en otro sitio? Yo... espera. Un placer conocerte. Así que... Vienes aquí. ¿Un acuerdo? De acuerdo, déjame al elfo. Puedes irte con tus libros. Yo... ¿Tiene los libros? ¡Nunca!
Yo... espera, ¿qué? Él obtiene los libros. ¡Eh! ¡Contrólate! Esta aventurilla tuya me ha costado... Salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Todo ha salido bastante bien, ¿no? Sí, eso está claro. Entonces, ¿ahora volverás al colegio? Yo, creo que quizá esperaré un poco antes de aventurarme por allí. Dejar que se olviden un poco de esto, ya sabes. Darle a ciertas personas la posibilidad de olvidar lo que supuestamente he hecho. El caso es que me has sacado de esa jaula y no lo olvidaré. Gracias de nuevo. Y te deseo buena suerte.